soy Pilar, soy psicóloga, tengo 24 años y trabajo en Servicio País Educación en la comuna de Colpo. Lo que yo hago es trabajar con dos establecimientos educacionales específicos, que es una escuela básica en Panimávida, que es un sector que está aquí muy cerca, y un liceo politécnico que está aquí en Colbún. Bueno, integrarme a Servicio País fue un poco difícil al principio. Dejar la familia, dejar los amigos, dejar el pololo, dejar la vida nocturna. Es complicado, pero uno se adapta y el trabajo con los niños y con las personas acá es súper enriquecedor. Entonces, una por otra. Me enriquece mucho el trabajar acá, trabajar con los niños, verlos día a día, ver cómo avanzan. Estoy muy conforme con la pega acá. Bueno, yo siento que contribuyo a la superación de la pobreza en el ámbito educacional porque para mí la educación es un factor de movilidad social. Lo que me entregó la universidad, más que nada, fue el conocimiento técnico, de ponerle nombre a las cosas que uno sabe o uno conoce y lo ve en la práctica. A mí el bichito por el ayudar al otro me pasó cuando estaba en el colegio y se concretizó en los primeros años de universidad. El tema de las lucas pasa en segundo plano cuando uno tiene la satisfacción de ver la cara de los niños y de ver a las personas cuando ellos adquieren las herramientas para poder salir adelante de una forma autónoma. En la Universidad de Talca, tanto acá en esta comuna como en muchas comunas de la región, es muy prestigiosa, tanto por la educación que se recibe, como los profesores que están allá, y por los egresados. Yo siento que aporto al mundo de manera diferente porque trabajo en terreno con las personas, puedo vincularme directamente con ellas y me atreví a venir acá, cambié de un giro a mi vida y experimenté cosas nuevas que me ayudan a generar nuevos aprendizajes para mi vida personal y profesional.